Y este de Arica multicultural, este de Arica Parinacota, una región donde tiene un paisaje cultural donde predomina la zona desértica, ¿no? De mar a cordillera hay una gran variedad de presencia humana desde hace 11.000 años, las primeras poblaciones originarias que fueron adaptándose a vivir en este territorio pudieron plasmar, ¿no?, a través de distintas obras, a través de distintas creencias, esta mezcla entre los sabores, los olores y los colores que le han dado vida a lo que hoy día conocemos como Arica Parinacota. Hoy día tenemos la presencia afro a través de una innumerables organizaciones, la cultura aymara muy fuerte arraigada en este territorio, que hace pensar, ¿no?, que este territorio siempre ha sido un territorio multicultural y se manifiesta en una serie de expresiones culinarias, tradiciones religiosas que se mezclan en esta especie de simbiosis. Pero si nos contextualizamos en esta área andina, lo interesante es que si hacemos un paralelo, por lo menos de todo el ciclo agrícola, en mayo tenemos las cosechas, lo que le llamamos la primavera andina. Al venir la evangelización, encontrarse con toda esta cosmovisión andina, la imposición del catolicismo, los apu sagrados, ¿no es cierto?, los cerros tutelares, pasan a ser el escenario perfecto, obviamente, para colocar la cruz. Y las cruces familiares pasan a estar enterradas o en pequeños calvarios en aquellos cerros tutelares cercanos a sus cosechas o cercanos a sus territorios donde tienen sembradín. Toda la mala. No, perder no me parece. Está acercando cada vez más. Cada vez tira más para acá. Estoy cansada. Los años no pasan en mano. Pero llegué. Ay. Ahí están las dos. Me voy a abuelita. Vengo muy cansada. Vengo muy cansada. ¿Con la de Jesús? ¿La de la abuela? Sí, yo. Sí, con la de Jesús y Miguel, la de la abuela. Ojo, no quiere salir. Están unidas. Están unidas, o quieren separarse. Vamos, vamos.
Que nosotros más como quién ahora los han puesto afro, porque en ese tiempo nosotros no existía el afro. Acá decía la gente negra nomás, nosotros éramos negras, porque mi abuelita también decía igual, porque ella era negra y nunca ha sido afro. Primero se desviste, después se ve cómo está la pintura. Y si está bien, se limpia con lucha mueble y se viste. No, nosotros le pedimos la cruz como pedirle a una virgen, a un santo. Le pedimos igual y cumple, nos cumple. Al segundo día se sigue arreglando que es iglesia o el local. La celebraban los papás y mi abuelita. ¿Se imagina usted los papás y mi abuelita? Y la celebró mi abuelita, ahora mi abuelita se fue, quedamos nosotros, quedaron los hijos. Ya los hijos van partiendo, ya agarraron los nietos. Ahora agarramos todo por los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Están todos metidos la familia acá. Era una mujer muy, muy carismática, sí tenía un carácter muy, muy fuerte, ¿no? Era una mujer que, si uno lo analiza, tenía o ejercía un matriarcado muy, muy singular, ¿no? Era por su personalidad, era una mujer muy trabajadora en el sentido de la parte agrícola, era comerciante, muy especial. Ella pescaba su mercadería, bajaba hasta Arica a vender Arica su mercadería, era la que llevaba la tropa de acá, de todos. Gente que vivía, tanto los Zavala, los Baluarte, todos que tenían mercadería de la Yárica, y era como la que se encargaba que todos fueran todos juntos y subieran al valle todos juntos. El tercer día la llevas a misa, porque ese es su día.
3 de mayo. Como somos afrodescendientes, nosotros tenemos una tradición. Cada familia se presenta con su cruz de mayo afrodescendiente. Nosotros preparamos chocolate, que es la tradición de los negros. La familia afro, ¿no? Uno se conoce ya por la piel. Po. Claro, pues, la piel y el pelito. Cruz del Liceo Agrícola que nos acompaña fortaleciendo la tradición. Cruz Pedro Lovera, Aica, Alférez, dice. Y Cruz... Mi abuelita hacía el altar con sauce. En este momento no hay sauce acá en el valle. Solamente en una parte nomás hacen el arco de sauce. Se le colocaba todos los frutos que tenía en la chacra donde se estaba festejando la cruz. Mi abuelita le ponía plátano, naranja, chirimoya, pacay, mango. En estos momentos, como estamos viviendo en estos tiempos, este sector no tiene agua y no tenemos árboles frutales, se secaron todos. Mira, antes era un poco más verde, se veían más árboles. Ahora con el tiempo lo que se está viendo en el valle son puros invernaderos. Ya como que el valle Azaba se está perdiendo lo que era antes. En este terreno estaba una vertiente que se llamaba la Media Luna. Acá venían todos los negros, se reunían antes. Ahí igual le daban agua a los animales cuando bajaban de acá Azaba hacia la ciudad a vender su verdura. Entonces, nosotros quisiéramos tener todos esos árboles que tenían nuestros abuelos y presentárselos a la cruz, pero no hay. Yo creo que en su tiempo para ella era todo, porque ella, de los recuerdos que yo tengo de cuando chica, ella misma trabajaba para la cruz, ella misma era la que cocinaba para la cruz, preparaba todo. Entonces, y yo creo que ese mismo legado entregó a lo que eran sus hijos, sus nietos y sus bisnietos ahora que somos nosotros, que yo creo que nunca vamos a dejar morir este es, todo esto que lleva la cruz, lo que conlleva. Esa era la celebración que se hacía como un homenaje. Y celebrar con misa, con canto. Después se invita a toda la gente que asiste, la tradición es un picante. Y se invita a toda la gente del valle a esa ceremonia. Y de hecho hay una cosa que es muy importante hoy en día y todavía se mantiene y conserva, es que la gente llama acá el picante de guata, de mondongo antiguo. Entonces, el día, ¿cierto? El día de fin de semana, la gente, el patrón, ¿cierto? Qué sé yo, con la idea de carnear un animal, que sea un vacuno, un becerro, un chivo, una oveja, todo lo que era excedente, lo que sobraba, ¿cierto? Las menudencias las botaban. Y este afro, ¿cierto? Recogía esas cosas, las lavaba, las limpiaba y preparaba sus comidas, que eran los guisos de guata, guisos de mondongo, que llamaban. Y también de ahí nació el picante de guata. Sí.
En la cruz de la abuelita, acá ya en el cerro mirando está, velando por sus hijos y por su nieto, porque será. Los tiene reunidos, luchando todo por su ideal. La capilla es ejemplo de lealtad y felicidad. Fueron su sueño en lo terrenal, casa bendita, casa de Dios, cobijo de la esperanza, ella lo hizo en la realidad. Aló, dos, tres, probando. La Julia que se nos fue, nos trae a la memoria vivos recuerdos, también dolor. Los olivos y el valle también la extrañan, ¿por qué será? Si hasta la cucurrícola en su canto madruga. ¿Todos vamos a subir al cerro? Bien, me parece.
Antes se subía el 28 de julio, cuando mi abuela estaba viva. Siempre se subía el 28 de julio. Entonces me decía, ¿por qué? Porque como mi abuela es descendiente peruana, entonces celebraba el 28 de julio mi abuelita y subía a su cruz. Pero ya ahora como estamos nosotros los descendientes, entonces la cambiamos para el tercer sábado de cada mes. Las cruces aymara y todo, las suben de día. Las van a dejar de día al cerro. No sé si tú sabías eso, pero o sea, de día. Y los afros la subimos de noche. Pero para los que me están escuchando, esta familia tiene un antes y un después. El antes es que esta familia se dividió en el tiempo de la chilenidad, cuando Arica pasó a ser chileno. Algunos corbachos se quedaron en el lado del Perú, en el Valle de Sama, y otros con mi abuela y su hermano se quedaron en este lado de Zapali. Y uno les tocó ser chileno, a otro les tocó ser peruano, pero la familia igual sigue unida.